Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Sport and Golf en una versión absolutamente especial, porque este de aquí de mi derecha normalmente suele estar en otra cámara, pero mira, ahora tengo aquí, cosa de la vida, cosa de la vida. Y ahí tenemos en el otro lado de la cámara, en el otro lado del Atlántico, en el otro lado de España, nada más y nada menos que alguien que ha estado en Pozo Blanco, que lo estábamos hablando, y que se llevó el tercer puesto, a Luis Claverille. ¿Qué tal estás, Luis? Está todo muy bien. Pasando mucho calor aquí en Tenerife, pero bien, bien. No nos quejamos. Pasando calor, pero es que si no pasaras calor estaríamos en un mundo que no es normal, ¿no? 3 meses aquí, que vamos, yo tengo ganas de que llueva y de que haga un poco de frío, ¿eh? Pero chaval, tú eres de Málaga, estás acostumbrado a pasar calor desde Chile. ¿Málaga? No, de Málaga nada, yo soy de Tenerife. Ah, eres de Tenerife, yo creía que era de Málaga, claro, macho. Nacido en Santa Cruz, sí. Bueno, pues entonces estás acostumbrado a pasar el calor de Tenerife de toda la vida. No, pero ahora más, ¿eh? Tenemos tres meses aquí que, vamos, no hay quien aguante ya. ¿Pero más con calor o más con bochorno? Bochorno, calor, 30 grados. Llevamos 3 meses a 30 grados aquí. ¿Y con humedad? En el sur de Tenerife, ¿eh? El norte es diferente, pero el sur... Nosotros esta semana pasada jugamos en la estancia, en Chiclana, y 30, 32 grados. Estaba como nublado, pero sin embargo hacía una calor, una humedad, que sudando como un pollo ya a las 10 de la mañana. Ahí te acercas a la Barrosa y te metes un bañito ahí y ya está, ¿no? Se te quita todo. Hubo compañeros que fueron más finos que yo. Yo me fui al hotel directamente. Pues para mí han sido unas mini vacaciones, porque he podido dormir más de 6 horas seguidas. O sea que yo he disfrutado. Pero hubo compañeros que sí se fueron a bañarse a la Barrosa. Estuvimos el año pasado, en noviembre, que Fernando Roca tiene ahí unos pares tres, Family Golf. Sí. Como todos los años ahora un programa ahí muy divertido. Al lado de Santipetri, vamos, prácticamente, ¿no? Sí, sí, en Santipetri está, sí. En Rota, ¿no? Eso está en Rota, exactamente. Chiclana, ¿no? Chiclana, Conil. No, lo de el Family Golf, dice, ¿no? Está en Chiclana. Ah, sí, está en Chiclana. Sí. Oye, para que quien no te conozca, ¿quién es Luis Claverille? Bueno, soy un jugador profesional canario aquí de Tenerife. Y bueno, pues me hice profesional ya en el año 97, hace 23 años ya. ¡Hala! A medio semi-retirado, ¿no? Porque la verdad que ya estoy justo con 49 años, estoy ya en el precipicio para pasarme al senior. Cuando ya pasas los 40 y pico, hasta que llegas a 50, como te encuentras ahí en tierra de nadie, ¿no? Así que... Este año parece ser que se ha suspendido también la escuela para el Senior Tour que se juega en Portugal. Así que a ver cuándo se abre otra vez todo y podemos competir otra vez. ¿Qué se sabe de todo eso? Porque no se sabe mucho, la verdad, porque el circuito senior parece que se reanuda ahora, pero el tema de escuelas y esto yo creo que no se hace nada, ¿no? Pero entonces no va a haber descenso y ascenso, por decirlo de alguna manera. Este año en el Tour creo que se mantienen todas las categorías del año pasado. O sea que ni se sube ni se baja. Solo los que ganan torneo creo que le dan categoría de ganador, pero los demás... un año extraño este, ¿no? Para todos. ¿Qué tal has pasado tú la pandemia, por cierto, Luis? Bueno, aquí aguantando el chaparrón. Aguantando el chaparrón. Aquí... esos 2 meses fueron, bueno, de confinamiento malo, pero después ya se han empezado a abrir los campos aquí, casi sin turistas, pero bueno, por lo menos podemos jugar y entrenar un poquito. Eso sí, yo tengo aquí una tienda de golf con dos amigos y claro, como no hay turistas, pues tampoco poca cosa, pero... ¿Pero ha aumentado el golf de local? O sea, ¿la gente se ha iniciado un poquito más o algo, no? Sí, bueno, aquí la verdad que hay bastante afición, hay 7 campos, entonces, bueno, hay 5 abiertos ahora mismo, y con horarios reducidos y tal, pero bueno. Todavía hay 2 cerrados, ¿no? Sí, está cerrado Gol del Sur, y acaba de abrir el Playa de las Américas y tal, bueno, poquito a poco, hay que ser positivo. Claro, hacer campos turísticos y no tener turismo, evidentemente, sí. El mundo, sí. La población local no creo que abastezca tanto campo de golf, ¿no?
Son los ingleses, ¿no? Aquí hay mucho turismo inglés. Alemán también, pero lo que más hay son ingleses. Y como a este hombre, al Boris Johnson, le dio por no por cerrar todo, pues nada. ¿Y el tema de la tienda, cómo la gestionáis? ¿A través de web o a través físicamente solamente? No, bueno, tenemos web también, pero tenemos una tienda grande, digamos, que tiene 500 metros cuadrados y después dos academias pequeñas. Está Paquito Sea también con nosotros, está también el equipo nuestro. Y bueno, ellos sí están dando clases así en la academia, pero gente con residentes y locales. Tú eres un exjugador del European Tour. Jugué bastantes más años el Challenge Tour que el European Tour. Pero también jugaste el European, ¿no? Pero mira, yo creo que casi lo pasábamos mejor en el Challenge Tour que en el Tour Casi. Europeo, ¿no? Challenge Tour había como más cachondeo, ¿no? Yo empecé a jugar el Challenge Tour en el 99, por ahí, y en esa época pues estaba Lara, Álvaro Salto, Ivo Giner, Arruti, y habían como, no sé, 20 españoles, era una barbaridad. Después ya vino esta oleada de más jovencitos, Alvarito Quiroz, Rafa Cabrera, pero pues era más cachondeo, salíamos, bueno, a cenar, tal, era más divertido. El tour es la gente más, como más serio, ¿no? Cenar al hotel, a cenar al hotel. Pero, En la partida del otro día hablábamos de eso, de lo difícil que es y el gasto mínimo que ya tiene un jugador de tour, que es muy costoso mantenerse ya, no solamente por juego, sino económicamente. Estaba hablando de mínimo en siguiente de 100, 120 mil euros de gastos anuales tiene. yo creo que sí, que por ahí anda la cosa. Entre 90, sí, unos 100.000 euros te gastas, ¿eh? Entre los porcentajes que le tienes que dar al Cádiz. Y los viajes ahora que hay muchos torneos ahí en Asia y en China y Sudáfrica y tal. Sí. Si haces un calendario de 25 o 30 torneos, te los gastas seguro. Y luego seguramente los premios no es para tanto, ¿no? Premios, claro, los torneos estos pequeñitos y más ahora los que se están jugando que tienen 1 millón de euros nada más a repartir. Y después en algunos países que te quitan mucho porcentaje. Malo que te quita luego el Eh, pues. sí, 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 no, si aguantas la tarjeta, que te unos 250 o 300 mil euros. Si ganas eso al año, sí. Para Pero si mantener no, la tarjeta. vas a ir ras con raje. Para mantener la tarjeta, unos 200.000 euros. 300 y pico mil euros, creo que está ahora, sí. Estos últimos años. Y no vives, como se dice. No, y que estás viajando todo el día y eso también se nota y estás desplazado. Y es que es duro el tema del golf profesional. Yo que lo comentaba aquí con gente de los amateurs, lo comenta, y dice, joder, un trofeo de 2 días como por ejemplo he ido yo, ¿no? Que eres de aquí, que el alojamiento ha ido a lo más mínimo, al mínimo detalle, que no llevas Cádiz, que no, tal, y son 2 días de torneo y son 300 y pico euros. Y que Muévete estaba a hablando de. Asia, muévete no sé Y qué. ahora te paras a pensar, muévete a Asia, Cádiz, ¿no? Que enseguida son 2.000 pavos por torneo un Cádiz. En Cádiz te cobra fijo, creo que son 1.500 euros más los porcentajes. Números que llevan un dinerito, Sé que. ¿verdad? Ellos se tienen que mover también, coger aviones y quedarse en hoteles y tal, si no. Y luego si quieres llevarte a lo mejor a tu familia, si tienen a tu mujer o a tu niño, Olvídate, entonces ya es un gasto exagerado. porque si no, no lo ves, porque en 30 torneos al cabo del año no ves a tu familia. Creo que la dejes en casa, ¿eh? Sí. Oye, aparte de la tienda y el tema de la academia, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dedicado plenamente a eso? Sí, ahora hay un campo de golf aquí, Amarilla Golf, que abrimos una academia nueva hace unos meses. Estamos entre eso y la tienda y tal, y bueno, y jugando un poquito también, ¿no? Ahí va, Para juegas con los buenos. mantener el nivel un poco, pero. Pero no con el Chema Sanz, que no tiene nada que hacer. Jugarás con gente ya más seria, porque nuestro común amigo de los tres, Chema, no le pega un bote desde hace meses, o sea que. Bueno, pero el tío juega, ¿eh? El tío es handicap 2 y además como grande le pega fuerte el tío, juega bien, se cree. Yo fue cuando estuvimos, nos conocimos y estuvimos viendo y vi algún vídeo del swing. Digo, si tú, con que te dejes caer, ya la Se le bola va al pega. canao. Si no hace falta, no hace falta que te lo ocurra mucho. La engancha le pega, sí. En la cancha, ¿no? Ya no, en el campo ya otra cosa, ¿no? Pero por lo menos en la cancha le pega, ¿no? Campo también, ¿eh?
Hombre, handicap 2, 1, 2, ya sabes que hay que tener... Ya es un respeto, sí. Bueno, pues oye, vamos a dejar aquí la primera parte, que ya llevamos unos minutillos, y volvemos ahora con la segunda parte, muy interesante. Y no por ello menos importante. Y volvemos ahora mismo, pero hagan una cosa, suscríbanse, que por cierto hemos tenido una subida espectacular de suscriptores en el último mes. Me parece que son 1.100 o 1.200. Sí, más o menos. Una burrada en Coaching Golf y también una subidita en los otros dos canales. Pero suscríbanse y léanme los consejos, véanmelos, síganlos. No queríamos ver a uno que quería, tenía patata aquí al lado. Pues si quería que... Ah, es verdad, estamos pendientes de que venga el de las patatas para que nos lo haga con nosotros también. Una cerveza estamos buscando y un buen vino. También admitimos marisco y cualquier tipo de comida, bebida. Un bogavante, ¿no? Que alguna fábrica de bogavantes. Ah, no, que eso se pesca, vale. Volvemos ahora mismo y no vamos a dejar de ser divertidos. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del golf? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golf Pozo Blanco y la Academia Gol 86 podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Golf y la Real Federación Andaluza de Golf. Aquí abajo te voy a dejar el enlace, que es holagol.es, y mi teléfono de WhatsApp, que es el 678-588-420. ¡Te esperamos! Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mates a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golf Pozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utilice las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. ¿Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular? Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María Buendía. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Golf Radio y Televisión. Un saludo. Aquí estamos, en la segunda parte, y no por ello menos importante. Claro. Oye, Luis, has estado aquí en Pozo Blanco. Nosotros, bueno, no estamos exactamente en Pozo Blanco porque ha venido José y su familia
a comer a mi casa, que estamos como en un barrio de Pozo Blanco, con dos torres, ahora que no me oye nadie, unas 50.000 personas, y hemos comido bien, hemos comido bien. Y esto, tú, dime. Sí, que estuvimos jugando ahí hace 2 años ya. Eso es. 2018, octubre de 2018. A mí me encantó, sinceramente. Es de los torneos de los más divertidos que hemos jugado. Porque esa modalidad match play, que nunca jugamos match play, pues la verdad que... Y todo, Y nuevos hitos que se hace rápido, o sea que... Y además fue una... La sensación general, ¿no? Que todo el mundo se divirtió, nos trataron súper bien. Nos invitaron ahí, ¿te acuerdas? A la Plaza de Toros, allí, a tomar un jamoncito allí. La verdad que muy bien, muy bien. El jamón de aquí está muy bueno, ¿eh? Con ganas de repetir, ¿eh? Ya estoy viendo las fotos ahí detrás. Eso, ese es el campo, ¿no? De Pozo Blanco, ¿no? Ahí detrás. Ahí está el de Córdoba, el de Pozo Blanco. Ustedes no lo están viendo, pero es que yo tengo un fondo y él lo está viendo, y él lo está viendo. Pero ahora lo verán. Lo pondrán, macho, sale imágenes de todas nuestras, de Pozo Blanco y... Y la verdad que sí, sobre todo el tema ese de ser un match play 9-8, decía Marcos Pastor que esto era un torneo, una modalidad de torneo que no era apta para cardíacos. Porque, claro, tú terminabas de jugar 9-8 match play, que juegas con mucha tensión, y a los 5 o 10 minutos, vámonos, sí, que verdad que juega contra otro, otra persona diferente, y todo es muy seguido. O sea, es la mejor manera de jugar el golf. Ganando rápido porque dice, oye, que se acaban los hoyos ya. Es que se juega muy poco match play en España. Sí. Pues los profesionales jugáis muy poco, ¿no? Muy poco o nada, vamos. Nada. Y en España menos. Yo creo que, de hecho, fue el primer torneo match play 9-8 a nivel profesional. Y lo que te he comentado antes, que yo ya le he dejado caer a la andaluza, a ver si quieren hacerlo en Pozo Blanco también, que es un campo que se hace rápido. No es un campo largo. Sí es cierto que tiene dos pares tres. Muy respetable, con el par 3 de 218 metros de par 3, que se hace complicado. Y el hoyo 9, que es un hoyazo también. El hoyo 9, no quieras llegar al hoyo 9. La verdad que, como haga aire como no hizo esa semana, sí. un hoyo que hace aire en contra, con metro y medio de antigreen, tiene agua. O sea, es un hoyo que se hace tenso cuando estás jugando más play. Aprovechar, le voy a enseñar. Además, trofeo bonito, ¿eh? Yo nunca he visto un trofeo tan bonito. Qué bonito. Eso es lo que ganaste, del tercer puesto. El tercer puesto. Qué bonito. De plata, ¿eh? El triple de grande, imagínate, ya este grande, de plata. El pozo, el gallito. Y mira qué bonito está. Y la encina, ¿no? La encina, muy bonito, la verdad. Muy bonito. Sí, muy bonito. Aquí lo tengo. Un buen gusto en el premio, ¿eh? Diferente, ¿no? Es algo típico de aquí, en el Ciudad de Pozo Blanco, que se ha hecho amateur. Casi siempre ha sido más o menos ese estilo, una encina e incluso un jugador tipo escocés, incluso jugando por medio. No ponía, o sea, es muy típico de aquí. ¿Y no le dan un jamón? No. Joder. Ahí se nota que no. Con lo bien que se había ido Luis a su casa, que era un jamón de ibérico de Pozo Blanco, ¿verdad? De Kobap. La funda de los palos y... Luis, ¿qué tienes previsto para el año próximo, para este año, con la pandemia? Aparte de esperar que lleguen los ingleses y... ¿Qué tienes previsto? Mira, en principio, si te refieres a la competición, sí. Parece que el Campeonato de España se va a celebrar en Logroño. Están ahí, bueno, es ya el día 7 de octubre, 7-8 de octubre. En principio no se ha suspendido, así que bueno, apuntado estoy. Pero ya claro, ya llevamos un año sin competir, así que con ganas. Y después, bueno, parece que hay un circuito de la PGA de España que también hay unos cuantos torneos. Sí. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y con ilusión porque empiece, ¿no? Porque si bien, como te dije antes, ya estoy ya casi en el senior, pues... siempre se echa de menos el gusanillo este de la competición. Yo creo que un año entero sin competir no ha estado nunca. Así, claro, que, normal. Así que... ¿Vas a jugar el circuito senior o no? Sí, bueno, tenía pensado ir a la escuela en Portugal, pero no sé si de aquí a enero se celebrará o no. Espero que sí. Si no se juega de aquí a enero, yo supongo
que alguna invitación más facilitarán también, ¿no? Para poder... Lo que pasa es que en el senior yo creo que no dan invitaciones, ¿verdad? Ahí juegan 54 jugadores, está como muy cerrado. Solo hay 5 plazas en la escuela, nada más. Y porque juegan los jugadores legendarios, ¿no? Por la lista de ganancias en su carrera, y también es normal, ¿no?, que quieran que jueguen pues las leyendas, ¿no? Y, claro. Pero 54 jugadores parecen un poquito, ¿no? Sí. Son pocos. Es un cortijo cerrado, ¿eh? Directamente. Cortijo cerrado. Y aguantan la tarjeta 25, tú me dirás. Recuerdo a Pedro Linhar, que incluso ganó un torneo del Senior Tour, que un año quedó el 28-30 y perdió la categoría. O sea, y jugó muy bien. Porque... ¿Con Quiro sigue todavía jugando? Con Quiro lo he visto jugar algunos, sí. Él creo que por ganancia, porque tuvo unos años muy buenos en el Senior, creo que tiene una categoría que le permite jugar algo. Entonces, y sigue pegándole muy bien a la pelota, ¿eh? Le pega muy bien, sí. Yo jugué con él en... Vamos, no lo jugué, sino que estuve grabando en Antequera, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y le vi, y es un disfrute verle jugar. Es un fenómeno como le pega la pelota, la verdad. Ha ganado la estancia, ganó la final. Y el ranking también ha ganado en el Super Senior. Nosotros aquí este año hemos tenido absoluto, femenino, senior y super senior. Claro. ¿Super senior, Juan, ya? Super senior, vaya. ¿Pero eso significa que tiene más de 70? No, 65. ¿Cuán tendrá? Sí, no creo que llegue. 65, 66, ¿no? Pensé que era de la quinta de Seve y todo esto, del 57 o del 56. Claro. Sí, pues sí, prácticamente. No barca guate a Mariano en 0, Añuel. Mira, la ventaja de Wikipedia es que te pones a ello mientras estás hablando y aparece. Pero es cierto, había habido que seguramente 8, 9 o 10 en Super Senior, 14 o 15 en Senior. Senior te aseguro que no le gana a nadie. No, en Super Senior. En Senior sí, porque ha ganado Víctor Casado. 64. 64, ¿eh? 56. Entonces, el Senior es de 50 a 60, ¿no? Será igual en profesionales hasta 60, sí, no sé. Y a partir de 60-70 sube el senior, porque ya a partir de 70 jugadores profesionales se tiene que hacer la cosa complicada, ¿no? Yo creo que Antonio Garrido jugó hasta los 70, sí, prácticamente. Sí. Se apuntaba a todos los torneos. Pero bueno, físicamente es un toro Antonio Garrido, ¿no? Siempre ha sido físicamente como el hijo, ¿no? Que se cuidaba mucho, ¿no?, el físico. Yo creo que todo eso va a cambiar, porque esta generación actual, físicamente, hoy en día los jugadores están estupendos, ¿eh? Sí, la verdad que hoy en día, son atletas, sí. Pero también se lesionan más, ¿eh? Tú fíjate ahora, mira el Kepka, que no está jugando el US Open, ¿no? Yo creo que de tanta pesa. Mira Tiger también, se lesionó mucho tiempo. McIlroy también, cuando empezó a hacer mucho gimnasia también, que si la muñeca, que si no sé qué. Hay que compensar. Este está lesionado cada... Con un purito. Yo creo que ahí compensando. Claro, ahí está Miguel Ángel. Que combina gimnasio con el vino y el puro, el que más aguanta. Hay que ver cómo se retuerce ahí, no se le cae el puro, ¿eh? Siempre. Sí. ¿Cómo estira, ¿eh? Se agacha, no se le cae. Plástico, el puro, ¿eh? Luego la ves cara sonriente, o sea, no sufre. O sea, que estira, pero no, realmente no sufre. Va, es que tampoco está mayor. Si es que los 60 de ahora son los 45 de antes. Es que es así, ¿eh? Pero él es de goma, ¿eh? Es de goma. Y lo único que tiene es barriga. Luego lo ves y está canijo, ¿eh? La barriga. Nunca le duele nada. Sé que está haciendo gimnasia bastante, ¿eh? Estos últimos años creo que va 3-4 veces al gimnasio toda la semana y se prepara bien. Él lo comentaba, que le pegaba incluso más fuerte que le pegaba antes. Y que físicamente estaba mucho mejor preparado de lo que estaba antes. La primera la tiene ahí. La semana pasada fue, ¿no?, que ganó el senior en... El décimo torneo que gana ya, ¿eh? Eso es por algo. Y aquí sí, que son 3 días, pero que el tío está ya... Está. ¿Verdad que puedo probar con el puro? A ver si con el puro y el vino te mantienes mejor. Ahora que llevo 2 años sin fumar, voy a ponerme a meter... Tú al gimnasio vas todos los días, ¿no? Sí, sí. Al gimnasio de la nevera. Luis también, ¿no? Al gimnasio de la nevera. Ve a coger bellota. Yeah.
Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy, porque ya llevamos 10 minutos, es una buena segunda parte. Y Luis, ¿por qué no te apuntas de vez en cuando con nuestro amigo Chema, que además es tu mejor amigo? Bueno, él dice que él es tu mejor amigo, pero vete tú a saber, igual tú dices que no, que es un tipo que has conocido en la Guardia Civil, vete tú a saber. Amigo, hace muchos años, y además ahora está enganchado al baloncesto, oh. Y todas las semanas se pica conmigo a ver quién tira mejor. Sí. Nos jugamos la comidita, y así sirve también para hacer un poco de ejercicio. De ejercicio. El próximo verano va a tener que pararnos son los dos juntos. ¿No? Sí, yo creo que sí, que quedaría más divertido hacer uno doble por aquí y por allí y charlamos un poco de cualquier cosa, como acabamos de hacer ahora. Perfecto. Y si no, os cogí, os pegáis un avioncito, que estoy esperando que venga Chema, que me dijo que iba a venir aquí a Pozolón. Pero igual lo hacemos los cuatro juntos ahí. Me parece sin problema. Nada sexual, por favor. No, nada. Además, con el tema del Toby, que corra el aire. Sí, eso. Oye, esto, Luis, vente cuando quieras, ¿te parece? Tanto aquí como al programa, y va a ser un honor y un placer tenerte. Igualmente, encantado. No lo he visto, pero bueno, oye, es lo que hay. No guardamos distancia social, ¿eh? Eso, así. Todo o codito. Bueno. Y nada, Luis vendrá cuando quiera, ¿verdad? Encantado. Iremos, seguro. José volverá como siempre y a mí me tienen que aguantar en 2 o 3 días también como siempre y les agradezco mucho que me aguanten. Bueno, y a este también, que somos gente maja, simpática, agradable, pero mucho más nuestros invitados. Cuídense, hasta la siguiente. Chao. Chao, chao. Aquí estamos con un nuevo consejo de Golf 86 desde Golf Pozo Blanco de José Miguel Fernández. Chachán, tú. Pues nada, hoy vamos a ver cómo trabajar bien el movimiento de hombro, ¿vale? Con un palo de la bolsa, que lo vamos a poner aquí debajo de los pechotes. En nuestro caso, pues bueno, como los tenemos más pronunciados, bueno, es quizá a lo mejor más fácil que el que tema cuadraete, ¿no? Ya empezamos con las tiranteces sobre la gordura, ¿eh? Entonces, colocamos el palo, ponemos el palo aquí abajo. Si nos resulta un poquito incómodo, no pasa nada, podemos bajarlo un poquito. Vale, ¿qué me va a doler hoy, por cierto? Hoy todo. Si quieres hacemos esto otra vez. Eso. Se puede hacer conjunto. Y le ponemos la ficha, ¿no? Del otro y le ponemos poner la ficha y podemos trabajar los 7 o 8 tis. Ametralladoras también. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Primero, que el palo esté cuadrado, perpendicular, paralelo a lo que es la bola. Uh-huh. ¿Vale? Y eso nos va a ayudar a que cuando movamos el palo de atrás adelante, la varilla también se mueva. Ajá. Si la varilla no se mueve es porque también muñequeamos. Claro. ¿Vale? Entonces tenemos que trabajar la parte de la varilla que balance de atrás adelante. Bueno, me da esperanzas si no la has metido tú, pero ahora el problema es que lo vas a meter todas. Una. Y dos, vale. Entonces ahora me toca a mí hacer este lío, ¿no? Anda, sí. Coge las bolas, que ya solo para prepararme ya me parece difícil. Esto, no sé, es por aquí, ¿no? Un poquito más abajo, si quieres. Más por entre... He de decirles que es una sensación rarísima, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Parece un muñeco, macho. Ahí está bien, o pues si quieres puedes probar más arriba, puedes probar luego más abajo, ¿vale? Aquí. Lo importante es la sensación del movimiento del palo, que al final son movimientos de hombro. Bueno, empezamos bien. Sí, me ayuda mucho, a moverme bien. Fallé. Lo que tenemos que coger unos pads más rectitos, ¿eh? Vale, tenía la bola muy ahí, entonces me voy a abrir un poquito. Ya te vas poniendo la bola más al centro. Sí. Ahí ya la has manipulado, jodido. Sí, sí, ya he hecho ahí. Ya. Esto es muy incómodo, sí. Bueno, pues ya saben, este es un consejo más de José Miguel Fernández de Golf 86, desde Golf Pozo Blanco. Y no se preocupen, no van a quedarse así para toda la vida, pues se puede quitar. Se puede quitar. Volvemos con otro consejo. Perfecto. Pero eso será el próximo día. Hasta luego. Espera, que están un poquito gay y están protestando del volumen. A ver, di algo. Joder, muchísimo. ¿Se oye o no?
Venga ya, tú entonces estás sordo, no me jodas. Estoy mayor. ¿No se oye? No, no, este que me tiene los micros estos, con el micro este aquí delante, y me voy a volver más ara. Es que tenemos una mesa de mezclas y calidad de sonido y medios y, bueno, ¿qué te voy a contar? Somos la mayor productora del mundo mundial en los temas de golf. ¡Vamos, Coaching Golf Radio Televisión! Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.